¿Se refiere usted que si yo soy parlamentario o miembro de del Ejecutivo, acusaría o instaría a la abogacía del Estado a acusar a Tezanos de malversación de fondos públicos? ¿Se refiere usted a eso? Sí. Pues lo consultaría con la abogacía del Estado, porque los indicios son evidentes, y si la abogacía del Estado me dice que hay pruebas y material, lo haría sin ninguna duda, para que jamás un cargo público manipule algo tan importante y que mueve tantas opiniones y decisiones como son las encuestas del CIS. Le voy a hacer una última pregunta, muy rápido porque quedan 30 segundos. ¿Usted cree que tendrían, igual que por ejemplo los administradores de las empresas tienen responsabilidades tanto penales como civiles cuando hacen una mala gestión, los presidentes del gobierno y los ministros tendrían que tener responsabilidades penales, lógicamente, si han cometido algún ilícito penal, pero también responsabilidades civiles ante una mala gestión? Que respondían con su propio dinero. Sí, de hecho el Código Penal contempla que se les procese a los altos cargos por dejación de funciones y por graves daños al Estado. Eso lo contempla. Lo que pasa es que las penas son ridículas, sale muy barato. Entonces yo creo que sí que ese aspecto habría que endurecerlo y trasladarlo también a todos los funcionarios públicos.